bless you church man can we give a hand to god un aplauso al god is so so good it's it's awesome to be with family Es bonito estar con la familia. En la atmósfera en este lugar uno no tiene que hacer nada para crearlo. Porque la presencia de Dios se mueve muy fácil aquí. We don't have to force no se tiene que forzar nada. Your heart es tu corazón dispuesto opens the windows of heaven. que abre las ventanas del cielo. Your heart es tu corazón dispuesto opens doors que abren las puertas and makes the Of God just move in this y hasta place. la presencia de Dios moverse en este lugar we're so that you're here today. Y estamos tan agradecidos que estés aquí en esta noche we know that can be a to be here. Los miércoles se puede hacer difícil a llegar And we talk with the about this. Y siempre hablamos con el liderazgo de esto There's something different about Wednesdays. If you're here on Wednesday, it's because you're hungry for the presence of God. It's because you're thirsty for the presence of God. You had to go through traffic. You had to go through kids screaming. You had to go through a busy schedule. But you made it to this place. You know, the person next to you. Is a warrior. They've gone through circumstances. Han por cosas. They have a, a busy schedule. Una muy but they made it here today. Pero han so why don't you give a hand to the person next que, to you? Because they're here today. Haber el día de hoy. And if you're online, y si tú estás en línea, we can we, we Celebrate you as well. Because you're taking time to be with God today. Estás el para estar con Dios. And so we honor you for being here today. Así que te el día de hoy. And we're going to have some fun tonight. Y nos vamos a el we're going to hear from God today. Vamos a Do de we believe parte it. De Dios. Amen. Amen. We've been talking about vision carriers. Hemos de de la vision. And I think we we all of us have been witnesses of everything that's been happening on Sundays. Of everything that's been happening on Wednesdays. De lo que ha los with the vision boxes. Con las cajas de vision, with Project 5 3. With the pledge cards. Con las de promesa, everything that's been happening todo lo que se lleva a cabo, has been intentional. For the vision that God has given us. Para la que Dios nos ha dado. And you know what I love about this church. ¿Y sabes que me de esta it, it's not that we just we don't just hear the principle from stage. No es solo que del altar. We actually apply the principle. Los it's not enough to just hear the principle. No es el solo el principle. You have to apply the principle. Se tiene que There's a huge difference. Hay una diferencia muy grande. And I love that this church, we're not just thinkers and talkers. We are doers. The only way we will see fruit la única manera de mirar el fruto, is when we apply the principle, church. It is the only way we will see a before and after es, in our lives. The moment you start applying what you hear from up here. Because it's easy to come es muy fácil el venir. and listen escuchar but when you commit and you contribute Pero cuando uno se compromete y when you believe cuando uno cree, something happens algo sucede. the book of james Dice el libro de says that faith without action is, is a dead faith es fue so having faith is not enough. Así que el tener su fe no es it's what you do after you have faith that matters. después It's what you do with Project 5-3 that matters. And importa. I love that this church. Y me que en esta iglesia, we are doers. Somos and we're seeing the fruits of it. Y los frutos. We just got brand new headquarters. Tenemos las oficinas Can nuevas. we give a hand for that? That's something exciting. We're not just any neighborhood church now. We're doing something big now. And it hasn't happened only because we've listened. It's happened because we have acted. You have been committed. eres comprometido And you have applied the vision. y también has aplicado la visión you know, the vision comes from God. la visión primero viene de dios we only transmit it through here. y nosotros la transmitimos desde aquí And then you act on it. y después ustedes toman acción And then we see the fruits. y se miran los frutos you know if, if you've been here long enough si has estado aquí un tiempo largo you'll realize that There's something happening in RTLA. Te vas a dar cuenta que algo está pasando en RTLA. It doesn't just feel like any other church. No se siente como cualquier otra iglesia. There's something shifting in the atmosphere. Hay algo que está cambiando en la atmósfera. There's something shifting within this church. Hay algo que se está moviendo dentro de la iglesia. Y sabes que no estamos en un mismo lugar. You can tell we're going somewhere. Sabes que no estamos moviendo hacia adelante. You, you know, I, I, I love Jesus. Amo a Jesús. Jesús ha sido la única persona que vive en el cielo y vino a la tierra. So when he comes to earth, así que cuando él vino a la tierra, he the of heaven, él trajo la cultura del cielo y comienza a implementarlo aquí en la tierra. Actually, the on the mount, el Sermón en el Monte es uno de las mejores predicaciones de que hizo Jesús 4, 5, and 6. en Mateo 4, 5 y 6 Man, and I thank Matthew for this. y me, le doy gracias a Mateo por Because eso he recorded the whole sermon on the mount. porque él grabó todo el sermón en el monte and that whole sermon, y todo ese sermón lo que es, es la cultura del cielo and one of the most common messages from Jesus, y uno de los mensajes más comunes de Jesús es que vas a escuchar que él dice The kingdom El reino se ha acercado. The kingdom is coming. El reino viene pronto. Something is changing. Algo está cambiando. Something is shifting. Algo se está mudando. Y los discípulos escuchaban estas cosas. Well. Y lo podían sentir también. That after so many years of silence. Después de tantos años en silencio. Las promesas y las profecías están llevando a cabo. Now it's interesting Ahora es muy interesante. Come, Porque vienen los fariseos Jesus. y comienzan a confrontar a Jesús. puedes estar haciendo todo correcto en tu vida, and be that you. y siempre va a haber personas que te cuestionan, be that are doubt you. siempre van a haber personas que te dudan, siempre van a haber personas que your dudan, siempre van a haber personas que dudan tu éxito. And in ministry, y en el ministerio de Jesús, the would do this. los fariseos, fariseos hacían lo mismo. And they would Hear Jesus talking about the kingdom of God coming, Siempre escuchaban que Jesús hablaba que el reino de Dios se acerca. The kingdom of God being near. Que el reino de Dios está muy cerca. So in Matthew 16, Así que en Mateo 16 they tell Jesus, le dicen a Jesús. You keep preaching about all of this. Tú sigues predicando de todo Show esto. Us a sign Demuéstranos una señal that this is que esto se está llevando a cabo. Shows that with a sign, with a sign, sign in heaven. And danos una señal en el cielo that this is truly que esto en de verdad está pasando. And I love y amo la respuesta de Jesús. You know what he said to them? Sabes qué es lo que les dijo? He said, "If you go outside, tú afuera, and you see the clouds, and you see that they're heavy, y miras que están pesadas, you can easily tell, vas a saber, that it's going to rain. If you go outside and you see clear heaven, si miras afuera y los cielos están claros, you can easily predict, vas a predecir, that it's not going to rain." You know, you know what Jesus was telling them? Lo que Jesús les estaba diciendo, if you can read the outside, que si tú puedes salir y predecir el clima, you be able to read the the of God debes as well. también predecir el ambiente en el reino and de he Dios. Said, I'm not give you a sign. Les dijo, no te voy a dar un signo. Así cuando tú sales y sabes que va a, estar, va a punto de llover, también está a punto de llover en el reino de Dios. So church, I ask you today, Así que en el día de hoy te pregunto, read the weather inside our tla church. Can you can the, the weather inside RTLA church. you the weather inside church. all you need. is the same logic you use outside. it's the you use it in here. and you will begin to sense y vas a a that the atmosphere is changing. Que la that está the weather is changing. Que el clima está that the clouds are heavy with rain. Que las nubes están pesadas con luz, and that

Tell Vas a saber that it's about rain in this place. Que va a en este and if it lugar, rains in RTLA, y si in RTLA it's going to rain over my family va a as well. Sobre mi you don't need any sign. No otras you just need to sense it. You just need to come and get connected. Que venir y Jesus would have this saying Jesús tenía un dicho. He would say, If you got ears to hear, si tienen oídos para oír, listen. Oigan. That's all he would say. Es lo único que decía. In other words, en otras palabras, Jesus was saying, Jesús decía, get connected, conéctate, engage, It's not enough to come and sit down. No es suficiente el venir a sentarte. If you got ears to hear, si tienes oídos para oír, listen. escucha. And so the vision has become such a huge part of our church. And you might say, Man, it's it's beautiful. Y tú puedes decir, es hermoso. When we hear Project 5-3, when we hear about the pledge cards, cuando escuchamos de las tarjetas de when we hear about the vision boxes, cuando escuchamos de la caja de vision. and as a church, man, we're doing great. Y como iglesia estamos haciendo cosas buenas. But what about me individually? Pero ¿qué de mi vida individual? We can talk collectively.

portadores de la visión. Este título will a, a, a question from you. va a demandar una pregunta de tu parte. You. Te va a confrontar. The is, y la pregunta es, ¿estás cargando la visión? Solo porque eres parte de una iglesia que tiene visión no quiere decir que la estás cargando. See, we can all go to the gym, Todos podemos ir a un gimnasio, but if we just sit, pero si nos sentamos, it doesn't mean you're part of the gym. no quiere decir que eres parte del gimnasio. So we can come to church, Así que podemos igual venir a la iglesia, but if we don't commit, pero si no nos comprometemos, if we don't engage, si no nos involucramos, it's about to start raining, va a comenzar a llover and you're not gonna see nothing. y no vas a mirar nada. See, the rain will become a curse for you. While the rain can become a blessing for somebody that's connected. It's all about if you're connected to the vision. Todo se trata de estar conectados a la vision. So are you carrying the vision? ¿Estás tú cargando la vision? See, because we all carry something. Porque todos cargamos algo en nosotros. You know in your heart you carry something on a daily basis. You know those thoughts that come repeatedly to your head? Esos pensamientos que repetidamente vienen. Esa cosa que tú piensas cada día, todo el día. We're all carrying something. Todos cargamos algo. Now, now the question is, Ahora la pregunta es, it worth it? ¿vale la pena el cargarlo? Y yo sé que en cuanto lo dije, eso vino a tu mente. What are you carrying? ¿Qué es lo que cargas? And is it worth o vale la pena el cargar esto porque lo que tú cargas becomes your filter. se convierte en tu filtro whatever you On a daily basis, carry in your heart, Aquello que diariamente tú tienes en tu corazón. Whatever you keep thinking about, esas cosas que tú sigues pensando en, Se convierte en un filtro. With what you analyze every situation in your life. Y en ese filtro tú vas a analizar cada situación de tu vida. If you're carrying pain, si tú estás cargando dolor, trust me, every situation that comes your way, cada situación que viene en tu camino, you're filter it through that. El filtro va a ser el dolor. If you're carrying offenses. Si tú estás cargando ofensas, Everything that comes through your life, cada situación en tu vida, you, you will get it from an offended heart. la vas a filtrar a través de un corazón ofendido. Vision, Pero si tú cargas la visión, no, no importa lo que pase en tu vida, va a ser filtrado a través de la visión. Aún las cosas negativas en tu vida, you will get hope from vas a recibir esperanza. Cuando uno lo filtra a través de la visión. ¿Qué estamos cargando? ¿Qué es lo que cargamos el día de What hoy? ¿Cuál es nuestro filtro? ¿Se recuerdan los dos ladrones en la cruz con Jesús? I love the the, the book of Luke Amo el libro de Lucas. Él fue el único que grabó la conversación entre Jesús y los ladrones. If you guys remember, Jesus was in the middle, Jesús estaba en medio and then he had one thief on the left. y tenía un ladrón en la izquierda he had another thief on the right. y otro a la derecha. Fecha! And then one of the thieves y uno de esos ladrones Jesus, le dice a Jesús, si tú eres el quien dice que eres, ¿por qué no haces nada que estamos aquí clavados en la madera? Y Lucas dice que lo dijo de una manera casi burlándose. He, he was fun of Jesus. Se estaba burlando de Jesús. You know what I love about Jesus? Pero ¿sabes lo que amo de Jesús? He even to him. Que él no le respondió a él. Sometimes we have to learn who to respond to and who we don't respond to. A veces tenemos que aprender a quién responderle y a quién no. Even in our toughest situations, aun en esas situaciones difíciles, people are always gonna talk. Hay personas que siempre tienen algo que decir. You make the decision whether you respond or you don't respond. Pero tú haz la decisión si les vas a responder o no. It's funny because that thief didn't say anything else after that. Qué chistoso porque después ese ladrón no tuvo nada más que decir. As soon as Jesus ignores them, en cuanto Jesús ignoró, he doesn't say anything else. Paró de hablar. Now, here comes the other thief. Ahora, aquí está el otro ladrón. And he takes a y él toma una diferente actitud. He had a él tenía un filtro diferente. And he tells Jesus, y él le dice a Jesús: I, I, I know I to be here. "Yo sé que merezco estar aquí. I know that some of the that I've done yo sé que unas de las cosas que yo he hecho have put me, here. me han puesto en este lugar." All I ask Lo único que te pido is that you remember me when you're in paradise. es que me recuerdes en el paraíso. You know what Jesus says? ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Today you will be with me in en paradise. el día de hoy estarás conmigo. Now, why am I this? ¿Por qué les comparto esto? Two Porque son dos personas with con filtros diferentes in the same place, en el mismo lugar. Jesus at the same Teniendo a Jesús en la misma distancia. Two people in the same place, dos personas en el mismo lugar filters, con dos filtros diferentes two con resultados diferentes. Let me put it in other words. Te los quiero poner en otras palabras. Two in RTLA, dos personas en RTLA with different filters, con diferentes filtros will get different outcomes. van a recibir diferentes resultados. Your makes all of the tu filtro es lo que hace la diferencia. y you hear the vision and you get connected o escuchas la visión o te conectas. Vision, o escuchas la visión say, I, I y dices necesito más pruebas no me voy a comprometer tan fácil today, en cuanto tú acciones el día de hoy va a determinar el día de mañana You, you know what RTLA has felt like ¿Sabes cómo se siente and I'm going to be really honest from, from my personal view I feel like RTLA, yo siento como RTLA has almost become like a train se ha convertido como un tren that has gotten traction y que tiene más and that every second y que cada segundo, it's accelerating sigue acelerando and más y más y pastor nos sigue diciendo you gotta jump on. tienes que brincar not, porque si no este tren te va a dejar on, y si no te brincas te vas a quedar atrás tú tienes que hacer la decisión de comprometer y contribuir para mirar la visión llegar a tu vida everything that happens in our tla, cada cosa que pasa en our pour out onto your life. se va a derramar en tu vida también. you guys remember that six week prophecy? se recuerdan la profecía de las seis semanas? i don't think we even shared the amount of testimonies that that happened. we can share all the testimonies. And I'm sure there were some people. Who said, man, I wonder if anything's going to happen in those 6 weeks. And we saw things happening during those 6 weeks. We saw God answer during those 6 weeks. You know what it's come down to? It's only a matter of time. Es el tiempo. It's only a matter of time. Falta tiempo. Is, carriers, Así que la pregunta es, es, ¿somos portadores de la visión? Not? ¿O no lo somos? See, RTLA, is not gonna make sense to you RTLA no va a tener sentido para ti if you're not the si no estás cargando la visión. Vision, y si tú no tienes la visión... Gonna come off a little crazy to you. para ti pastor se va a escuchar un poco loco If you don't carry the vision, si tú no tienes la visión vas a decir ¿qué están haciendo estos locos? le puse de más una de las juntas me recuerdo pastor estaba hablando de quitar la alfombra And it went from being doing it in two weeks. doing it in two weeks. To doing it this Thursday. mejor el jueves o mejor mañana right now, y después pasó dijo hay que hacerlo ahorita right vamos now. a bajarlo y lo hacemos ahorita now, moment, se puede escuchar un poco loco en el momento pero hay un piso porque la visión si sí es loca vision, y si tú no tienes la visión en ti RTLA, is not gonna make sense to you. RTLA no va a tener sentido para ti no vas a saber a dónde vamos you the vision, Pero si la vision you're going to say, "Man, I know exactly where we're vas heading." A to. Decir, Yo sé and I don't want to no miss it. I don't want to miss it. You know what the vision is? ¿Sabes qué es la vision? It, it is the blueprint of the future. Son los planos del futuro. Architects actually use. They actually build. And they draw the blueprint. Los arquitectos construyen con los planos. Es una de las primeras cosas que necesitan. Y de acuerdo a esos planos, the the blueprint will give you every detail esos planos tienen todos los detalles of how the construction is go. de cómo se va a mirar la construcción. It gives you details, te dan detalles and it gives you consistency. y te da consistencia. Vision la visión is the blueprint of the future. es el plano de... El futuro. if you want to know how the future is going to look si like tú quieres saber cómo se mira el futuro, you pay attention to the vision ponle today atención a la vision el día de hoy. you know having vision el tener visión is like traveling back in time es como regresar al tiempo atrás. with a multi-millionaire idea, Con una idea de multimillion. it's the people who live in the future es la gente que vive en el futuro, but we build in the present Pero construimos en el presente. many of us say man if I can go back in time Muchos dicen, Ay, si regresar años atrás, I have to go back I would build Google and Uber and I would come up with those ideas. Well, guess what? But with vision, con la visión, we have a multimillionaire idea today. For the future. Para el futuro. It's only insane until it happens es loco pero hasta que tú lo mires llevarse a cabo God. y eso es lo de Dios. You have to be a crazy Tienes que ser un poco loco para seguir a Dios. Tienes que ser un poco loco para ponerte enfrente y creer enfrente del mar y creer que el mar se va a abrir. A crazy Tienes que ser un poco loco a building seven times para darle la vuelta a un edificio siete veces and think it's gonna fall. y creer que ese edificio you have va to caer. Be a caer tienes que ser un poco loco para pensar y creer que un niño puede you matar a un gigante you have to be a little crazy tienes que ser un poco loco para saber que Daniel no lo va a matar un león si Dios dice, Él lo hará But it takes crazy faith for Pero that. Se una fe loca. And having vision. We'll give you that. You know there are there are many vision carriers in the Bible. Hay muchos portadores de la visión en la Actually, one of my favorite characters in the Bible. Y uno de mis uh, favoritas en la Biblia, Has to be Paul. Pablo. But I, I dare to say y me a decir that the greatest vision carrier in the Bible que el portador de la vision at, at least personally para mí, I think it's John the Baptist es Juan el Bautista. when you see the life of John the Baptist tú miras la vida de Juan el Bautista, he was the definition of what a vision carrier was él era definition de un portador de la vision John the Baptist was actually um, born around the same time Jesus was born which, which means They grew up almost at, with the same age. And they with the same age. They were actually family members y eran They were related They were and John the Baptist Juan el Bautista played such an important role in the ministry of Jesus Jesus because he paved the way for Jesus él abrió el para Jesús. the interesting thing is that hundreds of years before you find John the Baptist in the Bible you will find a prophecy about John the Baptist

un portador de la visión con algo tiene que ser en esa profecía y yo quiero que la podamos mirar juntos I, 40, Isaías en el capítulo 40 verses 3 to 5. versículo 3 this is God y aquí está Dios hablando y dice, dice escuchen It's the voice of es la voz de alguien que clama pongan atención a esto Clear the way the aquel que abre el camino en el desierto the Lord, para el Señor. make a straight highway through the wasteland. El que hace los caminos derechos for our God, para nuestro Dios. See, this is interesting, esto es muy interesante porque esta era la profecía de lo que Juan el Bautista iba a hacer Dios está aquí describiendo la razón del nacimiento de Juan el Bautista and, and look at what God keeps saying. y mira lo que sigue diciendo Dios Fill in the valleys, rellenen los valles and level the mountains and hills. y allanen los montes y las colinas Straighten the curves. enderecen las curvas y smooth out y los lugares ásperos. Then the, glory of the Lord will be revealed, Entonces se revelará la gloria de Dios. And all the people will see it together. Y todas las personas lo verán juntos. El Señor ha hablado. See, God is giving an adjective. Dios aquí anda describiendo algo he's John the Baptist, Él está diciendo Juan el Bautista he's look at the wilderness, Él va a mirar a los desiertos and he's not see it as an y no lo va a mirar como un obstáculo he's a way through the wilderness. En el desierto, Él va a abrir camino he's see a wasteland. Él va a mirar un lugar sin vida and where would see a y donde otros miran lugares sin he's vida say, We're make a highway through this Él wasteland. va a decir aquí vamos a hacer un camino you know, some, Para algunas personas el desierto puede parecer el desierto es un obstáculo pero para un portador de la visión the wilderness looks like a playground. el desierto es un lugar para the jugar wilderness looks like something we can conquer. el desierto es un lugar que podemos conquistar a vision carrier will see a wasteland el portador de visión puede mirar algo que nos sirve y dirá voy a hacer construir algo I'm en este create lugar something in this place. voy a crear algo en este lugar I'm conquer in this voy a conquistar place. en este lugar I'm Voy we right a alcanzar lo que se tiene que alcanzar. Y esto era el propósito de Juan el Bautista. ¿Saben qué es lo que nosotros somos en esta temporada? Somos portadores de la visión en esta temporada. Miramos el desierto. Pero RTLA no le da miedo. Miramos el desierto. Y decimos vamos a pasar por él. Y vamos a crear un camino.

ese desierto Ahí voy a jugar yo That's an opportunity for Es una oportunidad para mí it, Y si nadie toma to Dámelo a mí, yo lo haré Yo voy a conquistar I'm glad this church filled vision Estoy contento que esta iglesia Está lleno de portadores de la visión and God keeps saying, Y Dios sigue diciendo Rellenen los valles and level the and hills. Y hagan los montes y las Colinas enderecer. In other words, level the playing field. Así que preparen el camino. All of that takes work. Todo eso requiere trabajo. Cuando llega Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, he does exactly this. hace lo que dice la palabra. Él comienza a abrir el camino so comes, para que cuando Jesús llegue, el territorio está listo para él. See, John, John the is an Juan el Bautista es una persona muy interesante, he was a bit weird, un poquito raro, he desert, porque él vivía en el desierto. He would dress differently. Él se vestía diferente, you know, he would eat different things. comía comida rara, And he, he was almost an outcast. era como él no pertenecía a ningún lugar. But man, when he would preach. Pero cuando ese hombre predicaba, cuando Juan el Bautista abría su boca para predicar, the Bible says that people would come. la Biblia dice que la gente venía, It was almost inevitable. como la gente no podía no llegar, people would come and listen to John the Baptist. ellos venían a escuchar a Juan el Bautista, and he would baptize many, many people. y bautizaba a muchas personas. And he knew what he was doing. El sabía lo que estaba haciendo. L look at what John chapter three, verse twenty-seven says. Juan 3, 27. This is John talking. Y aquí está Juan hablando. Hundreds of years later, after the prophecy was given. Estamos hablando de muchos años después de la profecía. Look at what John says. Mira lo que él dice. No one can receive anything Nadie puede recibir nada. God gives it from Aunque hasta que Dios se los dé del cielo. He knew exactly where his mission was coming from. Él sabía exactamente de dónde venía And su misión. Él dijo, si yo voy a hacer algo, it says, I received it from heaven. lo recibí primero del cielo. ¿Sabe you de dónde vino know el proyecto 5.3? Came from? It came from God. Vino de Dios. God gave it to the leader. Dios se lo dio al liderazgo. But it, we, we didn't create it. Nosotros no lo creamos. God put it in our heart. Dios lo puso en nuestro corazón. And so John says, this, no one can receive anything. Juan dice, nadie puede recibir unless nada. Unless God gives it from heaven. A, que Dios se los dé de del cielo. And he's saying. Y sigue diciendo. You yourselves know how plainly I told you. Ustedes saben que les dije claramente. I am not the Messiah. Yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino. Esta es la profecía de Isaías. John had seen the wilderness, Juan había visto el desierto. And he, he had created a way. Y él creó un camino. I love this next thing that John says. Me encanta lo que dice después. Él dice, es el novio que se casa con la novia. And the bridegroom's friend, y el amigo del novio. Is simply glad to stand with him Simplemente se alegra de poder estar al lado con Él and hear his Y oír sus votos John, you, Juan sabía I'm not the Messiah. Que yo no soy el Mesías I'm creating the way, Yo estoy creando un camino But when the time comes, Pero cuando el tiempo venga the bridegroom is coming. Viene el novio Falta es un poco de tiempo That, that's the same purpose with RTLA. It's only a matter of time. Therefore I am filled with joy at his success. Así que estoy lleno de gozo por su éxito. He must become greater and greater. Será más y más grande. And I must become less and less. Y yo debo ser menos y menos. You know the, the bridegroom is Jesus. El novio es Jesús. And the bride is the church. Y la novia es la iglesia. And John knew this. Y Juan sabía esto muy bien. And this is such a beautiful picture. Y es una foto tan hermosa. As a matter of fact, you know why Project 53 is so important? ¿Saben por qué el proyecto es muy importante? Rather, said you know why widows are so important to God. Because God sees the church as his wife. Porque Dios mira a la iglesia como su esposa. That's why he cares about the widows. So Por eso much. las viudas son muy importantes That's why él. Project 53 is so powerful. Por eso Proyecto 53 es Because it matters to God. Porque para Dios es muy importante. It's the same dynamic as the churches to God. Y es la misma dinámica como la iglesia he es sees, para Dios. This is the church as his wife. Él mira la iglesia como mi esposa. So when he sees her. Y cuando él mira la viuda. He demands that the church have a vision for them. Él demanda que la iglesia tenga una visión para ella. Which is why if you having To Project 53, Por eso, si no te has comprometido al Proyecto 5.3, estás has for perdiendo church. las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque esto comenzó ya más de un mes. And man, there is something that happens y hay algo que pasa when we implement Project 53. cuando nosotros implementamos Proyecto 5.3. Th todo esto de visión. This whole thing of vision carriers, todo esto de portadores de visión. About leaving a legacy se trata de poder dejar un legado. For the children of your Children. para los hijos de tus hijos, para las generaciones que están por venir. Will look back on this. Hay personas que van a mirar atrás y se van a recordar de este proyecto. They will se van a recordar que nosotros somos portadores de la visión will remember 56 y Broadway. Se van a recordar de la 56 y Broadway. Porque ahí es donde comenzó todo. donde un principio y un después comenzó. Yo creo que después de la visión de Domingo de Visión. Algo cambió. Y si tú Puedes sentir el clima. Si puedes sentir lo que se está llevando a cabo, vas a saber que falta un poco de tiempo. Va a comenzar a llover. Y para uno será algo inconveniente y para otro será una bendición. Pero depende si estás conectado a la visión o no. See, it's it it's a privilege to build a church. Es un privilegio edificar una iglesia. You know the gift of God to to society. El don, el regalo de dios, de parte de Dios a la sociedad. It's the church. Es la iglesia. Jesus actually tells his disciples on, Jesús le dice a sus discípulos en muchas ocasiones. Don't build something that's going fall away. Uh, no edifiquen algo que se va a deshacer. Don't build something that's going rot. No algo que se va a arruinar. Build something that's going last forever. Edifiquen algo que permanece para siempre. Build something that's going change the world. Edifiquen algo que va a cambiar el mundo. You know I love the apostles. Me encantan los apóstoles. Acts chapter 17. Hechos 17. i don't know how to say this in english i'll say it but communities when they would see that the apostles were, apostles were coming to them you know what they would say they, they would say Ahí vienen los que el mundo. here comes those who shake the world They knew that if the apostles were coming in Ellos sabían si los vienen aquí, They were going to make a way through the wilderness. Que iban a hacer un camino en el desierto. They knew that as soon as the apostles would come In cuanto las los, los apóstoles llegaban The whole community was going to be shaken. La com comunidad iba a ser conmovida. Guess what? We don't know where, RTLA, where God is taking RTLA. No sabemos a dónde nos va a llevar Dios. But wherever we're going, Pero donde quiera que él nos lleve. We're shape up that community. Vamos a mover esa comunidad. We're make a way through the wilderness. Vamos a hacer un camino we're make en el a desierto. Highway through the wasteland Vamos a hacer un camino en un lugar donde no sirve para are otros. That are filled of vision carriers. Una iglesia que está lleno de portadores de la visión. Tienes que creerlo aunque tú no lo sientas. You have to proclaim it even if nobody has Tienes que proclamarlo Aunque nadie lo haya dicho sobre ti Tú eres un portador de la visión Tus hijos necesitan un portador de la visión Tu familia te necesita No es solo de el llegar Es lo que te vas a convertir Y en RTLA Estamos llenos de portadores de la visión You know it's interesting. It's when we think about going to heaven, al cielo, we've been taught about hey, we're gonna be worshiping all the time. Se nos ha que vamos a todo el día. And as a kid, if I'm honest, y como un niño, puedo ser con that ustedes, would kind of disappoint me. Si me because I'd be like, man, that's gonna be a long service. Porque yo decía, qué servicio tan largo. Voy a estar en el cielo con un servicio que nunca para. A think, that y yo decía, qué aburrido. And ask, y cuando tú preguntas, hey, ¿qué es lo que se va a hacer en el cielo? Te decían, vamos a adorar todo el día. Kind of to y querían que te alegraras de esto. Love worship, a mí me encanta la adoración pero no sé de cantar 24 horas al día. So Así que me desanimaba un poco. It, no es hasta que tú comiences a leer la Biblia and you learn y tú aprendes que, time, que en el cielo no solo vamos a adorar todo el tiempo, pero, pero también hay asignaciones y proyectos que se llevan a cabo en el cielo. Es un lugar lleno de actividades. Y en el libro de Apocalipsis, en el 22. Te dice que los Santos servirán a Dios. And it makes a distinction between worshiping and serving. Y hablan diferente entre el adorar y el servir. It means we're going to be as well. Es decir que también vamos a estar laborando. Ahora no te desanimes. We're going to have a body. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a encontrar gozo en lo que Dios nos da. But you know what that means? Pero sabes qué quiere decir esto que Dios va a tener una visión preparada para And nosotros. We're going to have to that as well. Y la vamos a tener que llevar a cabo también. Everything that we're doing here on earth, Todo lo que aquí en la tierra, we are practicing for what we're going to do in heaven. Estamos practicando para lo que se va a hacer en el cielo. As we execute vision down here, en a cabo la vision en la tierra, we're also going to execute vision up there. También vamos a hacer lo mismo en el cielo. This is why Esto es la razón. Why Jesus would tell Peter, porque Jesús le decía. Whatever you tie here on earth, lo que tú atas aquí en la tierra será atado en el cielo you do here, lo que haces aquí impact tiene impacto en diferentes ambientes un portador de la visión puede entender esto and does not miss the y no pierde su oportunidad ¿sabes lo que Dios ha hecho en estas últimas semanas? Él nos ha preparado para el éxito And I want you to listen to that again. Yo quiero que lo escuches otra vez. He has set us up for success. Él nos está preparando para el éxito. God has given us the Dios nos ha dado una visión. Él nos ha dado los talentos. And he has given you each other. Y Él nos ha dado el uno al otro. In other words, en otras palabras we have no, excuse why this can't work. no hay excusas el por qué esto no pueda funcionar no hay ninguna excusa porque tu hogar no puede ser bendecido God has set us up. Dios nos está preparando Now it is up to us to ahora depende de nosotros si lo llevaremos a cabo And a vision carrier executes. y un portador de la visión lleva a cabo su asignación Estaban en la playa no hace mucho. Y pastor había compartido con esto con nosotros. Y cuando estaba en la playa me recordé de lo que pastor compartió. I saw a going to the beach. Porque miré un hombre uh, que un surfador yendo a la, iglesia, a la playa. And he goes in and he swims. Y entra al mar y comienza a nadar. But he sits down. Pero él se sienta. Y el primero comienza a observar las olas. And he waits patiently. Y espera muy pacientemente. Y yo estaba mirando y como que si ya estaba impaciente. Y dije, bueno, minute. ya esperé mucho tiempo, voy a seguir esperando. Y el primero se sienta y comienza a observar las olas. Y miro la ola y dice, en esta se va a montar. Yeah. He doesn't take it. Pero no la toma. Y mira otra ola, pero no se monta sobre ella. Out of nowhere, he sees a specific wave. Y de repente mira una ola específica. And he it from, from a while back. Y comienza a observar desde muy lejos. Now I'm, I'm, I'm on like the 18th floor, y yo estoy como en el 18 piso. So I could see the wave Así que yo puedo mirar muy bien esa ola. And I notice He's preparing himself as the wave is coming. Y me estoy dando cuenta que él se está preparando mientras que viene la ola. And at the right moment, y en el tiempo perfecto, he takes it Él se monta sobre and ella Y comienza a surfear. RTLA has been analyzing. Ha estado anilazando. The wave. Está mirando las olas. A un portador de la visión. Sabe cuándo ejecutar. Sabe cuándo es tiempo montarse sobre and la church, ola. You, Iglesia, te digo que el tiempo es ahora. Para la ola. El tiempo ha llegado. Para montar esa ola. You know, and, and pastor has been talking about y pastor ha estado hablando de todo esto. Y si tú estás conectado.

Quiero terminar con este versículo. Y puedes ponerte de pie. 2 4:18 Se encuentra en 2 Segunda de Corintios 4:18. Mira lo que dice Pablo. So we don't look at the, at the troubles we can see now. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Rather we fix our gaze. En cambio, fijamos nuestra vista. On the things that cannot be seen. En las cosas que no se pueden ver. For the things we see now. Pues las cosas que ahora miramos. Will soon be gone. Pronto no estarán. But the things we cannot see Pero las cosas que no miramos permanecen para siempre. What Paul was saying Lo que Pablo estaba diciendo shift your focus. es cambia tu enfoque. Maybe you've been focused on those things Tal vez has estado enfocado en ciertas cosas, en cosas materiales que roban tu paz. Pero cuando hay cosas como una visión que no se puede ver. Those are the things that will last forever. Esas son las cosas que permanecen para siempre. That pathway we're creating in the wilderness, el camino que estamos creando en el desierto. That pathway will be there when we're gone. El camino va a permanecer cuando nosotros no estemos But aquí. Your children's children will walk through that pathway son los caminos que los hijos de tus hijos van a caminar. Y dirán mi mamá y mi papá abrió camino para mí. 56 And build that pathway. 56, 56, y Broadway abrió este camino. This church is making a difference. Esta iglesia está haciendo la diferencia. If you can't see that, y si tú no lo puedes ver, I will tell you the same thing Jesus told the Pharisees. Te diré lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos. Just pay attention. Pon atención. Algo está cambiando en la atmósfera. Algo está cambiando. Algo está sucediendo. En El día de hoy seguimos creyendo. Seguimos edificando. Y seguimos contribuyendo. Conviértete en un portador de la visión. That Lo que tus hijos necesitan. This isn't just one gimmick to make something happen. Esto no es algo que para algo. We believe it's the mandate of God. Creemos que es un mandato de parte de Dios. And we believe that if God said it, si Dios lo dijo, He will do it. Él lo hará. Si Dios nos dio una promesa, él va a cumplir. Y ahora hoy te hago una invitación. No importa cuán han sido tus fallas. No importa qué es lo incorrecto y lo correcto que has hecho. El enemigo te va a decir, tú no puedes ser un portador de la visión. Estás haciendo muchas otras cosas. Pero el día de hoy Dios te dice.

Come up front and no es cualquier iglesia. Somos una iglesia llena de portadores de la visión de Dios. Y si tú eres uno de ellos, te voy a pedir que vengas para enfrente No pienses dos veces. Ven enfrente y adora a Dios. Dile a Dios, yo creo en ti. Yo haré un camino en el desierto. Yo haré un camino en un lugar donde no me importa mi condición. I believe God. Yo le creo a Dios. And tonight I build. Y oh, yo sé. Come on, church, let's worship. Vengan, adorar Let your a Dios. worship be a confirmation of you. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Spirit oh, God. Thank you, Jesus. worship you tonight. Thank you, Father. No. all of you